Bueno, no se pudo Ángel hoy ganar el partido, se luchó por todas las maneras y no se pudo ganar. Sí, creo que primero felicitar a mis compañeros, porque hicimos un gran trabajo. En lo personal hice un gran partido, sentí que jugué bien, pero lastimosamente fallé ahí en el penal. Pero sabemos que hicimos un gran trabajo y vamos contentos con eso. Ahora, lo de los penales le pasa a cualquiera, fallar. El que no lo lanza no puede fallar o marcar. Sí, claro. Lo que hay que hacer es más contundente ahí, al estar enfrente del arco. Hoy me pasó, pero bueno, 90 minutos son donde tengo una revancha, donde tenemos una revancha todo el equipo y sabemos que podemos ir a lograrlo y sacarlo el resultado positivo allá. ¿Quería reventar la red en ese disparo penal? Sí, no. Hacer el penal que yo siempre hago fuerte y arriba, pero bueno, lastimosamente no se dio. Ahora a pensar en lo que viene y luego revertirlo y hacerlo de la mejor manera. ¿Eran dolidos? ¿Se pudo haber ganado el partido un empate que sabe derrota por lo que hizo Motagua hoy? No, claro que no. 0-0, vamos a la cancha de ellos. Sabemos que conseguir un gol va a ser muy importante para nosotros allá. Y bueno, también estar bien parado en las líneas y evitar el cero. Sí, consciente de que el 1-0 hubiera sido mucho mejor, pero sé que hice un gran partido, sé que lo di todo, pero bueno, tenemos 90 minutos ahora ya, pero primero pensar en la liga y hacerlo lo mejor ahorita para mantenernos ahí arriba. No, hacerlo, concretarlo y bueno, se dio de que no entró y bueno, ahora seguir y pensar en lo que viene y luego ir allá a Panamá y hacerlo de la mejor manera. ¿Eres el número uno cuando en los entrenos practican penales o cómo deciden Gustavo quién va a lanzar? Sí, no, y el que agarre la pelota, el que se tenga confianza. Y creo que hay compañeros que respetan eso y eso es importante. ¿Qué te dijo el profe hoy cuando llegaron, lo mismo tus compañeros en camerino? No, la tranquilidad siempre, la confianza y bueno, eso toca y es importante para uno de jugador. Vamos a pensar en la liga y luego veremos lo de allá.